Autoengaño. Tanto la mentira como el autoengaño son propios de la condición humana, mientras la mentira consiste en engañar al otro. El autoengaño es mentirse a uno mismo, lo que se utiliza para mantener falsas creencias o ilusiones a las que uno tiene apego. Así lo describen muchas personas por el proceso de negar o no racionalizar la relevancia significado o importancia de poner la evidencia al argumento. El autoengaño no es sino en sí mismo patológico. ¿Quién se atrevería a asegurar que carece de autoengaño? Todos tenemos un nivel más o menos elevado de este arraigo de males más profundos, en forma de ilusión, fantasía o natural fabulación que empleamos en el día a día para interrelacionarnos. Sin embargo, la mentira es una falla comunicativa y relacional que no es socialmente tolerada. Quien miente es condenado y proscrito. Muchos procesos y trastornos mentales y emocionales cursan con el autoengaño. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en las adicciones como por ejemplo el alcohólico, o el drogadicto que se autoengaña, el neurótico o el enfermo emocional que también llegan al autoengaño y pueden llegar por sí mismo a caracterizar una enfermedad y lo que es peor, a perpetuarla en forma de precipitante de recaídas. La denominada mixificación intrínseca es un grado superior de autoengaño que se extiende no solo al mundo racional del sujeto, sino al tipo de vida que realiza. La adicción a este tipo de práctica tiende a expresar aquello que le conviene, prefiriendo decir lo que el otro quiere oír antes que la verdad, que le puede resultar incómoda. El adicto es un simple mentiroso, sino un enfermo de la mentira, con una diferenciación enquistada del engaño que le venda los ojos a la percepción, digamos, más real del propio problema. ¿Cuántas veces nos han dicho, no se dicen mentiras? ¿Qué se entiende por mentir? ¿Existe la mentira hacia uno mismo o hacia uno misma? A esto último se le denomina autoengaño. Se trata de una de las grandes trampas de la mente. El autoengaño se da en aquellas situaciones en las que nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa, pero lo hacemos de manera inconsciente. La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que la mentira es hacia la persona que es consciente de que no está diciendo la verdad, mientras que el autoengaño se acepta como verdad una realidad que es falsa sin ser consciente de ello. Los mecanismos del autoengaño desempeñan un papel importante en el mantenimiento de nuestro equilibrio fisiológico, psicológico, y muchas de las veces espiritual. Quien se autoengaña no se da cuenta de lo que está haciendo, o al menos no se da cuenta siempre. Y ahí precisamente radica el poder del autoengaño. Mientras no nos damos cuenta, este despliega su poder silencioso. El autoengaño es el arte de mentirse a uno mismo. La diferencia entre mentira y autoengaño es que la mentira la sabemos reconocer, somos conscientes de ella pero el autoengaño no. En el autoengaño se acepta como verdad una realidad que es falsa, pero sin ser conscientes de ello. Nuestra mente intenta protegernos muchas veces. Tiene buena intención, pero el resultado no es siempre positivo para nosotros. Conocer estos autoengaños nos puede ayudar a ver el mundo de diferente manera. Puede hacer que abramos nuestra mente al mundo en vez de reducir el mundo para que quepa en nuestra mente. Aquí vamos a descubrir 8 autoengaños más frecuentes en nuestro día a día. Número 1. Yo controlo. A menudo pensamos que controlamos a nuestro entorno, que si hacemos las cosas bien, el resultado será bueno, y si hacemos las cosas mal, el resultado será malo pero no siempre es así porque en la vida hay muchas más variables que la mía por lo tanto la causa efecto está sobre el valorada normalmente hay unas mil causas que producen un solo efecto y unas de esas mil causas puedo ser yo pues sí somos así de pequeños y nuestro control sobre la vida es mínimo pero esto es muy difícil de aceptar porque podría desmoralizar a cualquiera y nos pasamos la vida controlando todo, el orden de mi casa, de mi despacho, la vida de mis hijos, los fines de semana, el ocio, entre otras más. Debajo de esta necesidad de control se esconde el miedo que siente el ser humano a la inseguridad. Nuestra mente se mueve tan mal en lo que percibe como inseguro que se autoengaña para creer que puede controlarlo. La costumbre de tener todo bajo control puede que te brinde un beneficio aparente, que es pensar que al tener todo bajo control no cometerás errores y que todo estará en su sitio. ¿Y qué pasa cuando cometes un error? ¿Realmente crees que controlas tu futuro? ¿Qué podemos hacer para vencerlo? Dejar que las cosas fluyan más. Entiende que no todo está en tus manos. Esfuérzate solo en lo importante. No hace falta tenerlo todo tan atado. Acepta los errores como algo que sucede y sucede con frecuencia porque no hay nada que podamos tener 100% bajo control. Acepta que no puedes controlar a todos. No puedes cambiar a la gente que no quiere cambiar. Reconoce hasta dónde puede llegar tú. Haz tu parte lo mejor que puedas y el resto déjaselo a Dios como tú lo concibas o al poder superior que tú profanes. No puedes ocuparte de todo y de todos. Es decir, tú no eres Dios para resolverle la vida a los demás. Número 2. La inmunidad. A menudo creemos que no seremos nosotros los que nos quedaremos sin trabajo en una crisis o que nunca se nos quemará la casa. Es como una sensación de inmunidad que va muy bien para vivir tranquilos porque no podríamos soportar ser conscientes cada día de las muchas de las cosas que nos podrían suceder y que vemos que pasan constantemente a nuestro alrededor. Pero cuando a alguien cercano le pasa algo o a alguien que hace mucho que no vemos pero que es de nuestra edad le ocurre algo en esa milésima de segundo, Sabemos que eso mismo me puede pasar a mí y lo que ocurre es que en ese instante empezamos a valorar lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer para vencerlo? No se trata ahora de pasarme el día preocupado por todo lo malo que me puede suceder. Lo que no podemos hacer es vivir justo en el otro extremo, de la despreocupación a la preocupación excesiva. Se trata de tomar conciencia de que eso me puede pasar a mí, pero que ahora mismo no pasa y valora lo que tengo porque no lo tendré siempre. Para mi estilo de vida, llega cuando me doy cuenta de que las cosas son efímeras y que por lo tanto tengo que agradecer lo que tengo ahora desde el desapego. Y hay muchas más personas que después de superar un cáncer o una enfermedad grave, llegan justo a este punto al de saber que son inmunes y que por lo tanto hay que apreciar lo que se tiene en cada momento. Número 3. Me moriré sobre los 80 años. Vivimos pensando que nos queda mucho para morir, pero realmente nadie sabe ni cómo ni cuándo morirá. Esa incertidumbre no le gusta nada a nuestra mente, que genera este autoengaño para protegerse. En el budismo se acepta la muerte como parte de la vida, pero el recordatorio de que todo esto va a acabar algún día. No controlamos nuestra vida y mucho menos controlamos nuestra muerte. Puede pasar mañana o el mes que viene. ¿Por qué crees que será a los 80? Tal vez porque la muerte es la mayor de las incertidumbres que existen. Nuestra mente ha decidido usar este autoengaño para vivir sin pensar en morir. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué harías hoy si supieras que es el último día de tu vida? Parece que esta pregunta cambiaría muchas cosas de tu día a día, ¿verdad? Ahora no se trata de vivir cada día como si fuera el último, porque puede ser agotador. No hago la cena porque no quería cocinar si fuese el último día de mi vida. Ni ir a trabajar, ni ir a recoger a los niños del colegio, ni con un poco de suerte acabarías en la visita de un psiquiatra arrastrado por tu familia que se ve que te estás volviendo loco o loca. Una vez más el equilibrio está en medio. Vive sabiendo que algún día morirás, vive sabiendo que ese día no podemos suponer cuándo será, vive como vivirías si fuera el último año de tu vida. Disfruta de los tuyos y de tu trabajo, y si hay algo que no te gusta, lo cambiarás de inmediatamente. Número 4. La ley del mínimo esfuerzo. Esta es la ley que rige nuestra mente, que es realmente perezosa o tal vez una gran ahorradora de energía. Sea como sea, lo que es cierto es que siempre busca el camino que supone el mínimo esfuerzo de aquí que veas a muchas personas en situaciones que no les gustan pero que no cambian su mente piensa que qué difícil es cambiar mejor sigue como estás y entonces la persona empieza a pensar tampoco estoy tan mal en este trabajo o en esta relación me empieza a ir bien esto simplemente es una alerta del autoengaño es la ley de los que nos mantienen en nuestra zona de confort aun cuando ha dejado de ser confortable desde hace mucho tiempo tu relación o trabajo. Cuando ya lleves mucho tiempo notando que algo no te gusta o algo no es como consideras, pero sigues ahí, date un plazo. Si dentro de seis meses sigo pensando igual, haré un cambio, pero pon una fecha de inmediatamente, porque esa forma de vivir malamente puede traer consecuencias fatales. Escucha a tu cuerpo. Tal vez a tu mente pueda engañarte, pero tu cuerpo suele decir la verdad. Tarde o temprano aparecerá la ansiedad o no podrás dormir, o cogerás todos los resfriados del mundo. Nuestro cuerpo nos habla, nos dice si quiere o no quiere ir allí, o estar con esa persona, o ya no quiere seguir con nuestra pareja. Solo tenemos que aprender a escucharle como hacíamos cuando éramos niños. Deja de culpar al jefe de tu malestar en el trabajo y coge las riendas de tu vida. No dejes que tu mente te diga, pero si no estás tan mal allí, ¿por qué te ves usando el autoengaño en la ley del mínimo esfuerzo? Recuerda que quitarse la venda del autoengaño es muy doloroso, pero es muy necesario. Número 5. Percepción selectiva. Ver lo que quiero ver. A veces, muchas veces, se hace un pequeño ejercicio para demostrar esto. Mira durante un minuto todos los objetos rojos que veas en el despacho. Después cierra los ojos y dime cuántos objetos de color amarillo has visto. Los más observadores pueden decir uno o dos objetos amarillos, pero han visto el doble o triple de los rojos. ¿Qué pasa que lo amarillo no existe? Para mi mente no, porque lo importante era el ojo. Pues esto pasa constantemente, cada día nos llegan miles y miles de estímulos visuales, auditivos, olfativos, etc. Y nuestra mente tiene que hacer una selección porque no puede atender todo. ¿Y qué elige? Pues aquello que cree más importante para mí. Si en mis creencias está todo lo malo que pasa a mí, mi mente prestará más atención a aquello de lo malo que me pasa y mucho menos atención en lo bueno. Si yo pienso que mi madre quiere más a mi hermano que a mí, mi mente seleccionará todo lo que indica que está pendiente de él y no de mí. Y así nuestra mente nos engaña, pensando que eso es lo que tiene que hacer porque es lo que está en constancia con mis creencias. Y esto se refleja en frases populares como Vemos lo que queremos ver o no es más ciego que el que no quiere ver. Este es uno de los autoengaños más difíciles de vencer, porque creemos que la verdad es la que percibimos y nos cuesta mucho ver el otro lado, el color amarillo. Escuchar a los demás, ahora ya sabemos que nuestra mente nos engaña según nuestras creencias. Tal vez... Ha llegado el momento de revisar nuestras creencias y mirarlas de una manera más objetiva y con ayuda de otra persona. También es bueno escuchar a los demás para que te den otra visión del mundo distinta a la tuya e integrarla como parte de una verdad de lo que solo percibimos, aquello que queremos percibir. Número 6. La decisión que he tomado es la correcta. ¿Cómo nos cuesta admitir nuestros propios errores? Si tomamos una decisión, no soportamos el malestar que nos genera habernos equivocado. El otro día, como citar un ejemplo, en el cumpleaños de mi hijo, mi madre le regaló unas camisetas de talla 10 y mi hijo tiene 7 años y le iban visiblemente enormes, pero ella decía que eran de su talla. Y sí, son su talla si quieres que la camisa le sirva de vestido. En fin, este es solo un ejemplo de lo mucho que nos cuesta admitir que algo no lo hemos hecho bien o que la decisión que tomé no fue la correcta. Así que nuestra mente vuelve a usar el autoengaño para hacernos ver lo que claramente no es. De hecho, hay un mecanismo de defensa que compensa cualquier decisión que tomemos dando más valor a lo que hemos decidido elegir y menos a lo que hemos descartado. Es algo así como un apoyo incondicional a mi decisión, sea cual sea la consecuencia. Y aquí es donde se hace más evidente la diferencia entre la mentira y el autoengaño, y es que vemos que la decisión tomada es perfecta o imperfecta. Es un buen mecanismo de defensa si pensamos que tomamos muchas decisiones cada día, y qué es adaptativo tomarla rápido y sin titubeos de aquí la funcionalidad de este autoengaño imagínate que en cada decisión estuviéramos horas y horas pensando qué elegiremos y después de tomarla encima tuviéramos que decidir o ver si era correcta o si totalmente era una locura esto nos llevaría simplemente a estar preocupados todo el día en las decisiones del día a día, todo es muy rápido. Total, tampoco nos jugamos la vida en toda y cada una de ellas. Así que a decidir con el sentimiento más que con la razón. Es decir, muchas de las decisiones que tomamos son erróneas porque las tomamos con el corazón. Y otras tantas porque las tomamos con la razón. En las decisiones importantes tendremos que hacer lo mismo. Decidir con el sentimiento, porque la razón no lo conoce todo cuando decidimos. Entonces, ¿qué debemos hacer exactamente? Pues simplemente entender que alguna vez fallaremos y que no va a pasar nada, que de los errores se aprende más que de los aciertos, y que en la vida decidimos constantemente, por lo tanto, solo por estadística, alguna vez tendremos que hacerlo mal. Recuerda, Nadie es perfecto ni perfecta en esta vida. Número 7. La culpa no es mía. La culpa siempre la tienen los demás. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y si decimos que el responsable de tu vida eres tú, a mí la palabra culpa muchas de las veces no me agradó, porque para mí es culpable solo aquel que sabe de antemano que aquello que va a hacer está mal y aún así lo hace. La mayoría, cuando actúa mal, normalmente es porque no sabe hacer mejor. Preferimos hablar de responsabilidad, pero muchas de las veces a nuestra mente no le gusta sentir malestar. Quiere que estemos bien y por ello nos dice, no ha sido tú, ha sido el otro. Pero esto nos lleva de cabeza al fracaso. Porque si el otro es culpable o responsable, yo no puedo hacer nada para cambiar la situación. Culpar al otro me catapulta al, al inmovilismo. Por poner un ejemplo, una relación de pareja no funciona porque él o ella es un egoísta. El trabajo es horrible porque mi jefe no sabe mandar, dijo un inconforme. Y siento inseguridad porque mi madre no me ha tratado bien en el pasado. Según lo menciona una persona que fue dañada. ¿Y tú? ¿Y tú qué has hecho? ¿No has tenido nada que ver con todo esto que te pasa? Debemos de dejar de victimizarnos porque esta es una forma de autoengañarnos. Creer que todos nos hacen daño. Creer que todos los demás son los que son culpables y responsables de mi tragedia, de mi estado emocional, de mi situación económica, de mi situación social. Creemos que todo depende de los demás menos de mí y esta es una forma de autoengaño que nos ha traído muchas pero muchas consecuencias. Ver y saber nosotros en qué somos responsables es algo muy pero muy doloroso. Dejamos de estar creyendo que nosotros tenemos la razón y debemos de confesar que nosotros somos los responsables de muchas de las tragedias de nuestra vida. Por ejemplo, tu madre o tu padre te decían, estudia hijo, estudia hija, para que estés preparado ante la vida. El día de hoy puede ser que muchos no hayamos terminado nuestros estudios y qué se siente ver que los demás que sí la terminaron tengan un progreso espiritual, económico y físico y que tú estés estancado en la vida. Debemos de dejar de culpar a los demás. ¿En qué fuiste responsable tú? Esto se ve representado en el dibujo del refrán de ver la paja en el ojo ajeno. Deja de buscar la paja en el ojo ajeno. Mira lo que tú has hecho mal y cámbialo. Verás cómo mejoran los resultados. Hacernos responsables de nuestra vida y sobre todo de nuestro bienestar. Porque tú eres la única persona que puede hacerte feliz. No tener miedo a reconocer que hicimos algo más. Insistimos, se aprende más de los errores que de los aciertos. Y aunque una relación es cosa de dos, lo que yo puedo cambiar es mi parte, no la del otro. Por eso debo situar el foco en lo que yo puedo mejorar. Cuando algo no funciona en nuestra vida, esta debe ser nuestra primera pregunta. ¿Qué he hecho mal y cómo puedo hacerlo mejor? Número 8. Disonancia cognitiva. Este es un efecto psicológico muy conocido. Si hay algo que me cuesta mucho conseguir, le otorgo más valor del que probablemente tiene. Mi mente no soportaría haber gastado tiempo y energía en algo que luego no vale la pena. Esto los de marketing lo saben muy bien. Por eso es que a veces suben el precio de un producto para subir su valor. Si algo nos ha costado más caro, nos parecerá mejor. No todo lo caro es lo mejor, ni todo lo barato es malo. Tampoco el esfuerzo desmesurado nos asegura el éxito. La vida es equilibrio y tenemos que encontrarlo. Darle las cosas del valor que tiene no tiene precio. El autoengaño surge ante la incapacidad de poder reconocer o manejar ciertos aspectos que nos resultan desagradables, como puede ser darnos cuenta que tenemos un problema que necesita de ayuda. De demás personas, como entidades terapéuticas, como son los grupos de recuperación o ayuda profesional, que hemos hecho algo que no es del todo adecuado, que tenemos que tomar una decisión difícil y que por tanto evitamos, convenciéndonos de que no es tan necesario dicho cambio. Todos y todas, en mayor o menor medida, nos hemos autoengañado alguna vez y no tiene que ser algo negativo. El problema viene cuando el autoengaño se convierte en la principal estrategia de afrontamiento y resolución de problemas, lo cual nos impedirá poder evolucionar y conseguir lo que realmente necesitamos. Son muchas las maneras de autoengañarnos. Hoy vamos a centrarnos en cuatro en particular. Número 1. El autoengaño funcional. El autoengaño funcional se observa en situaciones en las que la persona se miente buscando convencerse en que su decisión es la correcta. El ejemplo más conocido de autoengaño funcional lo encontramos en la fábula de la zorra y las uvas. Una zorra ve un racimo de uvas e intenta alcanzarlas. Al darse cuenta de que está demasiado alto, desprecia las uvas diciendo, no están maduras. El autoengaño que está empleando la zorra tiene una función muy clara. El acto de mentirse a sí misma le resulta útil para evitar el malestar que deriva al fracaso de no haber satisfecho su necesidad de alcanzar las uvas. Es decir, se trata de un mecanismo inconsciente de protección hacia su autoestima. Número 2. Valorar para crecer. El autoengaño de valorar para crecer se caracteriza por el movimiento de que si algo cuesta mucho dinero, tiempo o esfuerzo, le otorgamos más valor que aquello por lo que hemos pagado un precio tan alto de ahí que valoremos más la pertenencia a un grupo al que nos ha costado entrar que otro al que no en situaciones en las que la persona se tiene que esforzar mucho para alcanzar una meta tanto si la meta les es atractiva como si no su atención se dirige de manera selectiva a todo lo que le confirma que su objetivo es valioso se termina creyendo que la meta es valiosa para justificar la inversión realizada. Número 2. El autoengaño consolatorio. El mentir consolatorio se observa en situaciones en las que la persona se miente para responsabilizar de su situación a un agente externo y compadecerse de sí mismo o de sí misma. Algunos ejemplos de autoengaño consolatorio serían pensar que se tiene una fobia, porque mi madre me transmitió el miedo a los perros, o pensar, soy muy celoso o muy celosa, porque mi pareja me da motivos. Se trata de pensamientos que la persona exterioriza con frecuencia para encontrar consuelo. Así, el autoengaño consolatorio otorga una protección a la autoestima y al ego. Nos hace creer que nada de lo que ocurre es nuestra responsabilidad y que somos víctimas de la situación. Por una parte, esto es positivo, ya que en la mayoría de las situaciones no somos 100% responsables de las circunstancias que tenemos. Pero, por otra parte, recurrir a las causas del pasado y factores externos a nosotros mismos nos inmoviliza ante el cambio. Mentir a los demás para convencernos a nosotros mismos es una de las maneras más sutiles de autoengañarnos. Es mentirle a los demás para mentirnos a nosotros mismos. Se trata de aquellas situaciones en las que la persona transmite historias, situaciones y percepciones que están distorsionadas. En un principio, si se es consciente de esta pequeña distorsión de la realidad, pero poco a poco la persona termina siendo absorbida por su relato y el personaje. Si este mecanismo de mentirle a los demás se repite varias veces, la mentira se transforma en verdad, también para quien la ha creado. Una posible explicación de este fenómeno radica en el que el cerebro se adapta a la deshonestidad y la mentira en que se vive como una realidad. Nadie está libre de autoengañarse. Se trata de un fenómeno psicológico muy frecuente y hasta cierto punto normal. Sin embargo, puede convertirse en algo dañino al no permitirte conectar con lo que necesitas y poder hacer algo al respecto. En caso de que así sea, te animamos a que asistas a un grupo de autoayuda, como puede ser AA, codependientes anónimos, neuróticos anónimos, grupos de cuarto y quinto paso o cualquier tipo de ayuda profesional. El autoengaño consciente forma parte del hábito social de la mentira y las personas sanas lo repudian de forma contundente, incluso agresiva, cuando el autoengaño inconsciente se convierte en autoengaño consciente. Hay que evitarlo si no queremos caer en alguna de las peores tragedias y consecuencias de la vida conductuales, tanto a nivel individual como colectivo. Pero no siempre la negación de la realidad se hace de manera consciente. A menudo somos víctimas de un proceso inconsciente de autoengaño. Los científicos han constatado que existe un mínimo de cuatro situaciones distintas en las que es altamente probable que nuestro cerebro opte por el autoengaño de una manera inconsciente. El instinto de supervivencia frente a grandes peligros o grandes catástrofes, puede ser una grave enfermedad, un terremoto, un tsunami, un acto de violencia delictiva puede llevarnos al autoengaño. Nuestros sentidos perciben con fidelidad la realidad tal cual es. Pero nuestra atención está bloqueada por el miedo instintivo y la verdadera magnitud de los riesgos a superar para no llegar a la conciencia. De esta manera inconsciente y automática, el cerebro ha censurado la información que nos dejaría sin ánimos para luchar. Se trata de un mecanismo universal de adaptación al entorno que tiene la utilidad de mejorar las expectativas vitales porque nos evita caer en el pánico. Ojos que no ven, corazón que no siente. Dice el refrán: Si David se deja dominar por el pánico, no hallará la manera de vencer a Goliat. Es un mecanismo de supervivencia del que la evolución ha dotado al cerebro para que seamos más eficaces frente a los peligros que nos acechan. Ignorar la verdadera magnitud de la amenaza nos hace más fuertes y más agresivos contra ella, y por ende más eficaces. Un segundo tipo de autoengaño tiene que ver con la autoestima y consiste en eliminar o como un mínimo reducir la culpabilidad por las malas acciones realizadas en el pasado. Esto es para no sentirnos culpables. Otra manera de autoengañarnos está en el riesgo de nuestra autoestima. Un tercer tipo de autoengaño que los seres humanos practicamos de manera natural e innata, salvo las personas que están deprimidas, es la sobrevaloración de las propias cualidades. Si una determinada característica de nuestra personalidad no perjudica en exceso a nuestra autoestima, podemos reconocerla sin problemas, pero si es una característica nuestra, sí que puede estar vinculada a una pérdida de autoestima. Automáticamente nos sobrevaloramos y pasamos a considerarnos parte de la élite privilegiada de los más favorecidos. En un experimento que se ha repetido en cientos de formatos similares, se le pide a un colectivo que se autovalore en una característica socialmente positiva como puede ser el consciente intelectual, el altruismo, la capacidad de amistad o el derecho de ir al cielo. Más del 50% de los entrevistados se ven a sí mismos como parte del 10% menor calificado, un imposible matemático que implica que forzosamente un mínimo del 40% se tiene que haber de, sobre, de sobrevaloración. Aplicando esta escala de un grupo humano, este tipo de autoengaño puede llevar a que un pueblo se considere elegido por Dios, unos creyentes en una posesión de la verdad única, una nación con más derechos que sus vecinos o una raza superior a todas, y con derecho a eliminar a las razas que considera inferiores. La cuarta modalidad de autoengaño, inconsciente, consiste en sobrevalorar la capacidad de cambio de conducta y de autosuperación. Estos son algunos ejemplos típicos. Fumar me perjudica, pero lo dejaré el día que me ponga a ello. No voy al gimnasio con la frecuencia que me había propuesto, pero cuando me recupere de esta mala racha actual lo solucionaré. Me sobran unos cuantos kilos, pero en un día de estos empezaré la dieta y lo arreglo rápidamente. Conviene aquí diferenciar la automotivación del autoengaño. Si soy obeso, torpe de movimientos y bailo mal, el autoengaño consiste en pensar que soy un excelente bailarín. En cambio, la automotivación consiste en partir del conocimiento objetivo y honesto de mis cualidades actuales y decidir que puedo esforzarme para cambiarlas. Mi obesidad puede desaparecer con una dieta apropiada, mi torpeza puede superarse con trabajo corporal intensivo y puedo tomar tantas clases de baile como me hagan falta. Se ha demostrado experimentalmente que si un profesor trata continuamente a un alumno competente como si fuera peor de lo que es, a medio plazo el alumno se desmotiva y se convierte en el mal alumno que le dicen ser. Y a la viceversa, el alumno que es tratado, dándole la confianza de que puede mejorar su rendimiento porque tiene las capacidades intelectuales necesarias, acaba motivándose y consiguiendo alcanzar la imagen de sí mismo que se le ha proyectado. Cómo evitar el autoengaño? Aquí daremos algunas sugerencias para dejar de autoengañarnos. Número 1. Escucha a los demás. Comparte las decisiones arriesgadas con personas afectadas. Pensar que sabe siempre lo que le conviene a los demás sin necesidad de consultarlos es una prepotencia típica del autoengaño. Propón tu plan y escucha los planes alternativos que los afectados propongan. Es probable que alguno de ellos te sorprenda con una propuesta mejor que la tuya. La inteligencia es un don que está repartido de manera desigual, pero tú no eres el único que lo posee. Número 2. Evalúa tus acciones. Solicita opiniones sinceras de las personas a las que otorgas criterio y honestidad. Si siempre estás plenamente satisfecho de tus acciones y decisiones, lo más probable es que estés cayendo en el autoengaño de sobrevalorarte. Pide a las personas a las que admiras que valoren sin reservas tus actuaciones y prepárate para recibir el gran desengaño. No eres perfecto al 100% en todo lo que haces. Nadie lo es. Número 3. Ábrete a las críticas. Escucha las críticas recibidas. Vengan de donde vengan y analiza en serio qué puede tener de cierto. No caigas en el error de ningunearlas antes de quitarles la razón. Mira de ponerte en la posición de los demás y entender bien qué te están diciendo. Analiza con humildad si tienen parte de razón. Número 4. Repara tus errores. Si has sido capaz de llegar a reconocer que en determinada actuación te equivocaste, discúlpate inmediatamente y procura repararla sin dilaciones. No caigas en el autoengaño de pensar que los errores son irreparables y que es mejor olvidarlos que el tiempo todo lo borra. El autoengaño tiene una serie de consecuencias que es importante que conozcamos. La primera es que no afrontamos la realidad, lo que hace que perpetuemos una situación que nos está haciendo bien. Esto nos impide tomar acción y hacernos responsables de lo que sucede para tomar una decisión. La segunda de las consecuencias que tiene el autoengaño es que provoca que culpemos a los demás. Como no queremos ver la realidad de lo que ocurre, la negamos mientras el resto de las personas nos intentan hacer entender que estamos equivocados. Esto es muy frustrante. ¿Qué decir del avance y el aprendizaje? Al mentirnos a nosotros mismos nos quedamos anclados en un presente repleto de dolor y de mentiras que nos contamos. En realidad está ahí, enfrente de todos, pero la ignoramos porque nos duele y en lugar de afrontarla podemos un parche. Para evitar el autoengaño, algo de lo que no debemos huir es de buscar ayuda. Necesitamos comenzar un proceso de terapia, ya que por nosotros mismos no conseguimos salir de esta situación. Es difícil si durante tanto tiempo hemos estado mintiéndonos a nosotros mismos. Por lo tanto, resulta fundamental que tomemos conciencia de que necesitamos ponernos en manos de profesionales o inclusive en manos de nuestros compañeros del grupo al que asistamos. Recordemos que el autoengaño, una de sus características, es creer que nosotros tenemos la razón y esto no es verdad. Una vez que lo hagamos, comenzaremos a trabajar en el hábito de reflexionar sobre nuestras acciones, siendo conscientes de lo que ocurre. Tanto si nos gustan como no nos gustan nuestras decisiones, tendremos que ponerlas sobre la mesa y debatirlos con la persona a la cual tengamos la confianza. Aquí, la confesión es algo que indudablemente nos liberará del autoengaño. Tú no tienes tu verdad. Recuerda que hasta el mejor médico no tiene la medicina para sí mismo. Hay que perder el miedo a ver nuestro lado menos positivo. No hay nada de malo en haber cometido errores o no haber tomado las mejores decisiones. Algo también muy importante para dejar de mentirnos a nosotros mismos es aprender a escuchar las opiniones de las personas que están a nuestro alrededor. Si tendemos a negar lo que nos dicen, aún a sabiendas de que es verdad, nos conviene empezar a prestarle atención a esas opiniones y cuestionarnos a nosotros mismos. Finalmente, debemos indagar sobre qué es lo que tanto nos da miedo ¿Y qué hace que no queramos ver la realidad? Tal vez sea una relación de dependencia, nuestro afán por ser perfectos, no querer parecer vulnerables, pero el autoengaño se puede superar para que deje de ser algo perjudicial.